Vanishers Ghost of New Eden es el último trabajo del estudio Don't Knot, creadores de juegos como Remember Me, Life is Strange, 1 y 2, Vampire o el más reciente Hunt, entre otros. Don't Knot ha explorado diferentes tipos de juegos: puzzle, plataforma, película interactiva y de acción RPG, como fue el caso de Vampire, juego que probamos aquí en el canal hace ya casi 6 años. Y traigo a colación ese juego en particular porque evidentemente comparte muchos puntos comunes con este Vanisher Ghost of New Eden. Ya que ambos son RPGs de acción. Y además porque tenemos que entender que Don Knot suele darle una gran importancia a la carga narrativa. Siendo esta normalmente la protagonista de sus juegos. Tanto para bien como para mal. Pero vamos por parte. ¿Qué es Vanisher Ghost of New Eden? ¿Y cuál es su historia? Es un juego de acción RPG como dije antes, donde controlamos a dos Vanisher o Desterradores, como diríamos en español, aunque creo que usaré el término anglosajón en este caso para el resto del análisis. Asimismo te digo que aunque no haré spoilers de la historia en general, sí debo hacerlo de la primera hora de juego para poder explicar de qué va el asunto. Así que si quieres entrar al juego sin saber absolutamente nada, aquí la tendrás un poco difícil. Bien, como decía, el juego nos presenta dos Vanishers, Antea Duarte y Red McGrade, que son una pareja, no solo por número, sino sentimental, que se dedican a eliminar fantasmas que afectan a los vivos, ya sean manifestaciones malignas que intentan hacer daño o simplemente que han quedado anclados por tener asuntos pendientes o hechos traumáticos. Al principio del juego, ambos Bannisters llegan a New Eden porque les ha llamado un viejo amigo y mentor, ya que hay un espectro muy poderoso que ha tomado control del área, creando así una especie de invierno perenne y lúgubre. Durante la primera hora de juego, el mismo nos explicará los fundamentos de su jugabilidad y entramos en el tema que decía antes sobre la carga narrativa para bien y para mal. The Note, como dije, le da mucho peso a la historia, y esto lo veremos latente durante esta primera hora, donde pasaremos más tiempo hablando e investigando que en la parte acción de este Action RPG. Aquí aprenderemos lo esencial del juego, como es el combate básico, la recolección de ingredientes, que como en todo juego de RPG que se precie no puede faltar, pero sobre todo la parte de investigación. Y es que para poder eliminar a un fantasma cuando el caso se nos presenta, primero debemos entender por qué está allí, cuál es su motivación, posiblemente tener algún objeto importante de la entidad para hacerlo manifestarse, etc. Mecánicas que pueden gustar más a uno que a otro, dependiendo de lo que esperes, pero que siempre aportan algo a la historia. Ahora bien, la primera hora esencialmente termina con la muerte de Antea. Y aunque puede parecer un spoiler, realmente es el catalizador de lo que es el juego, no solo a nivel de historia, sino de gameplay. Y es que te explico: en la primera hora solo controlas a uno de los dos protagonistas en momentos determinados. Pero luego de la muerte de Antea, esta, digamos, está, digamos, regresa en forma de espíritu y es aquí donde realmente el juego se abre. Para comenzar, ahora puedes cambiar de personaje a voluntad en cualquier momento. Y cada uno tiene habilidades distintas que debes usar en el combate y en la investigación, ya que Antea, al ser un espíritu, tiene ventajas de combate sobre espíritus, pero limitadas en tiempo y sobre lo físico. También puede ver objetos en el mundo astral que Red no puede, por lo que hace obligatorio ir usando ambos personajes, ya que también Red tiene capacidades físicas de combate mucho más fuertes que las de Antea cuando se trata de elementos físicos y tiene habilidades en el mundo normal que antea no tiene además de eso a partir de, a, a partir de allí quedó no te coloca un giro argumental importante y es que verás cuando destierras a un fantasma inicialmente el juego te explica que tienes dos opciones desterrarlo o ascenderlo entiendo que ascender un fantasma es como llevarlo digamos al cielo y, de, y desterrarlo es simplemente destruirlo cada vez que haces una investigación fantasmal, al final de dicha investigación tú decides qué hacer con el fantasma o con la persona que normalmente está asociada al fantasma. ¿Y por qué digo la persona? Bien, el hilo conductor de juego es claramente liberar a New Eden del espectro que se apoderó de la zona y que acabó con la vida de Antea. Pero resulta que Antea le había explicado a Red que había una forma de traer de vuelta a los muertos, pero esto requería esencialmente esencia de los vivos es decir, cambiar unas vidas por otra. Entonces, una vez hacemos los rituales, podemos decidir matar a la persona que está asociada al fantasma para de ese modo darle esencia de vida a Antea. Pero no basta con matar a una. El juego nos dice que necesitaremos matar a muchas, por lo tanto, desde el principio ya nos los avisa que si queremos ir por ese camino tendremos que empezar a tomar decisiones difíciles. Así que al final de cada investigación nos, dedicara, nos tocará decidir qué queremos hacer. ¿Estamos dispuestos a matar a todo el mundo para traer de vuelta a nuestra amada? ¿La ascenderemos, la desterraremos, quién merece morir y quién no? Es realmente un dilema moral interesante y que nos dará mucha rejugabilidad si queremos ver las diferentes soluciones a esto. Y hasta aquí hablaré de la historia como tal para que el resto lo vayan descubriendo ustedes mismos. En cuanto a la jugabilidad, es un RPG bastante básico. El combate está divertido y variado, pero es un poco tosco, me atrevería a decir. Me recuerda un poco a los Souls. Y evidentemente de vez en cuando subirás de nivel, lo que te permitirá ir desbloqueando nuevas habilidades. Estos puntos de nivel y habilidades puedes irlas cambiando y usando como quieras, lo que te permite cambiar tu modo de juego en cualquier momento. Es decir, una vez que tienes una habilidad, la puedes quitar en cualquier momento sin coste alguno y combinar otras habilidades distintas. El árbol de habilidades evidentemente se va a ir abriendo a medida que avanzas. Comienzas con pocas, pero luego vas a ir teniendo más opciones para ir creando tu propio personaje. En el tema del inventario tenemos en primer lugar los ingredientes o todo lo que recolectas, que son todas esas cosas que a medida que vayamos jugando podremos ir recolectando y que nos servirán para ir mejorando nuestro equipamiento. Por cierto, estas mejoras de inventario solo pueden hacerse en las fogatas, que son como los campamentos, mismas fogatas que al usarlas a la Dark Soul reactivarán a todos los enemigos, pero también recargarán nuestra salud y botiquín y nos permitirá hacer también el viaje rápido. Esos ingredientes no son solo esenciales para mejorar el equipo, como ya dije, sino que son necesarios para efectuar los rituales para desterrar a los muertos. Así que asegúrate siempre de dejar un poco, ya que nunca sabes cuándo podrías necesitar algún ingrediente en una de las misiones. Suena más complicado de lo que es, pero realmente es muy simple. Se nota que lo principal aquí es la historia. Y esto no lo digo como algo malo, pero no esperes un sistema extremadamente complejo. Asimismo, su combate, como ya dije antes, es... Entretenido y variado por la dualidad de personajes que pueden cambiar su voluntad en cualquier momento, lo que te permite hacer combinaciones interesantes, pero no esperes un sistema de combate complejo con mil variaciones y combinaciones y combos extra difíciles de ejecutar. En cuanto a lo técnico, el juego usa un Real 5 y claramente yo lo he jugado en mi PC principal dotado de una RTX 4090 con un Ryzen 7950X3D y 64 GB de RAM DDR6 6000, lo que me proporciona cierta ventaja técnica, es cierto. Sin embargo, mis impresiones es que por lo que he probado es un juego bastante bien optimizado y no debería dar problemas mayores incluso en hardware mucho menos potente. Soporta DLSS2 y 3 y FSR2, pero lamentablemente aún no tiene FSR3. También soporta XSS para los que tienen una Intel. Por lo que seguro que la mayoría de personas podrá configurar el juego para que le corra bastante bien. Por cierto, mención especial al que, si bien el juego no está exento de stuttering, debo decir que en líneas generales me he encontrado muy pocos, sobre todo considerando que estamos hablando del motor Unreal. Gráficamente, el juego está muy bien logrado: tiene escenarios muy bonitos, entendiendo el contexto de la historia, texturas de gran calidad, modelados excelentes, iluminación muy conseguida y personajes muy detallados. Sin embargo, está lejos de una producción triple A. Y esto es importante decirlo, porque si bien con un Real 5 se pueden conseguir niveles gráfico muy bueno, a DotNot le falta ese pasito más allá que hacen la diferencia entre un juego AA y un AAA. Es decir, los modelados de los personajes están muy bien, pero sus animaciones en general son muy básicas y anticuadas, me atrevería a decir. Los escenarios son vistosos, pero al mismo tiempo se sienten estériles, faltos de ese je ne que les otorga más vida y que te hace estar en presencia de juegos mucho más elaborados. Pero bueno, también es cierto que estoy comparando juegos AAA con un juego AA. Entendiendo el estudio desde el que viene, te diría que no solo es el mejor trabajo técnico de Donut hasta la fecha, sino que me atrevería a decir que está muy por encima de muchas otras producciones AA. La música es complementaria al juego. No diría que es mala, pero creo que debido al tono del mismo, no hay realmente ninguna que se quede contigo después de terminarlo. Las voces, al menos en inglés, están bien en líneas generales, pero hay momentos específicos donde están completamente fuera de tono. Un ejemplo muy sencillo de lo que digo es al principio del juego: hay una parte donde antea le grita Red behind you, es decir, detrás de ti. Pero lo dice de una manera que parece que le está diciendo dónde está un frasco de especies en la cocina y no con la premura de que un espectro está a punto de atacarlo. Son detallitos así que te sacan un poco de la inmersión. El juego dura en su historia principal entre 20 y 25 horas, por lo que es un juego genial para quienes no quieren esos RPG infinitos de 60 o más horas. El sistema de juego es simple, las mejoras son sencillas de realizar y su historia es atrapante con muchos momentos realmente emocionales. Yo particularmente me la he pasado muy bien con el juego. Nunca me sentí agobiado de tener que andar con mil millones de cosas. La historia se mueve rápidamente, gráficamente está muy bien. Las decisiones morales que el juego te plantea te hacen reflexionar y querer rejugar para ver otros resultados. En fin, para mí es un juego de acción RPG realmente muy recomendado. Creo que cada apartado en sí mismo no es el mejor, pero todo en conjunto hacen un juego por encima de la media y que me atrevería a decir es lo mejor que ha hecho el estudio hasta ahora. Aunque esto es subjetivo, ya que quizás algunos prefieran la carga más narrativa de Life is Strange, aunque sean juegos de géneros distintos. Si le tenías ganas al juego, yo honestamente te digo, ve por él. Si conoces al estudio, no te va a defraudar. Y si buscas un juego de acción RPG sin demasiadas complicaciones y con un combate divertido y entretenido, con una historia atrapante, este es tu juego. Es altamente recomendado.